a todos y bienvenidos a esta retransmisión. El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. Tal vez suene a tu picazo, pero ¿a quién ves como el jugador clave del encuentro? Pepe, es que viéndole jugar con esa forma de defender agresiva y sin miramientos, es que parece un defensa de otra época realmente. Esos defensas antiguos que veíamos que eran espectaculares. Bueno, pues aún así, Pepe te ofrece mucho más en un partido. Velocidad también, incluso ojo que también llega al ataque. Viendo sus dotes para liderar y organizar la defensa, tienes más razón que un santo. Pitido inicial y el partido está en marcha. Felipe Anderson manda un pase largo. Quiere subir el ritmo. El Saraui. ¡Qué bien se marcha! Es falta y el árbitro concede un tiro libre. La domina Smalling. Juega hacia la banda. Se pega una galopada por la izquierda. Mkhitaryan. Pellegrini. Balón arriba. Desde ahí pueden llegar arriba. Smalling la juega. Busca una buena jugada. Soy yo. El comienzo del partido está siendo, digamos, discretito. Mkhitaryan. La Roma trata de crear juego. Grujic. La manda arriba. Sin duda, hoy se están imponiendo los defensas y las líneas medias. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! El Saraui. ¡Balón para Dzeko! ¡Pase en profundidad al Saraui! Y llega tiempo para despejar. Balón para arriba. Karsdorp. Pedro. Está haciendo de las suyas por la derecha. A saber lo que trama. ¡Aparece el corte! Se están hinchando a meter centros, pero yo creo que no les vendría mal ampliar un poquito su repertorio. Vale, es verdad, estamos en los minutos finales de partido, pero, hombre, no te pasa nada por abrir un poquito el juego a las bandas. Es que desde allí puedes intentar abrirte paso hasta el área o tratar de llevarte un par de jugadores contigo para crear espacios. La idea es tener a tu rival siempre en vilo. Bueno, nada que añadir. Para algo eres el experto. ¡Abre el juego a las bandas! Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! El Saraui. Santón. El Saraui. A este no lo tiraban ni a cañonazos. No iba a ceder por nada del mundo. Pepe.
Si alguien quiere romper el cántaro, que hable ahora o calle para siempre. Felipe Anderson. Iván Marcano. Se fue por poco. Y esa ha sido la última ocasión de los primeros 45 minutos. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Nunca se han visto amenazados en la primera parte. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón, ni siquiera crear ocasiones claras de gol. El Oporto entra en el túnel de vestuarios sin hallar la red del rival. No hemos visto movimiento en el marcador y los dos equipos saldrán a la segunda parte tal y como comenzó el partido. Empieza la segunda parte. El Oporto, en general, ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte. Pero ojo, han desperdiciado ocasiones y tienen que buscar soluciones. Porque de momento, absolutamente nada. Karsdorp. Corre como una bala por la banda derecha. Dentro. ¡Allá salta Carretera! No, le ha faltado control en el remate. Ha realizado un gran salto que no ha podido dirigir. Grujic. Uribe. Una lección de juego combinativo. El Oporto trata de buscar esa chispa. Felipe Anderson. El pase es bueno. La ocasión está ahí. Se trastabilla. Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego, ¿eh? Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, ¿eh? Perfecta. Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo. Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si le sale bien... ¡Golpeamos! Antón. El Saraui. La Roma trata de crear juego. ¡Balón para Seco! Al árbitro también le ha parecido falta. Le acababan de cantar las 40. Sabía a lo que se exponía. Bueno, lo van a forzar a cambiar sus métodos. Aún queda partido por jugar. Le ha dado muchos quebraderos de cabeza al árbitro, ¿eh? Una exhibición de toque. ¡Es Checa! ¡Ha puesto a prueba al portero! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. La despeja momentáneamente. Elsa.
Sarawi. Abre el campo. Decide buscar el hueco. Ha conseguido despejar la bola. Se hace con ella. Mkhitaryan. Busca una buena jugada. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Karsten. La Roma trata de buscar esa chispa. Mkhitaryan. Pellegrini. Karsten. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Pellegrini. Pedro. Debe colgar el balón. Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. Iván Marcano. Grujic. Uribe. La manda a la otra banda. La pueden liar si combinan con los delanteros. Consigue sacar ese balón. Grujic. Pueden tener una buena ocasión. Zeko. ¿Qué? Y aquí está el pitido final. Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo que de asumir riesgos atacantes. Es evidente el resultado. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? Si el objetivo era el empate, pues sí, se pueden dar por satisfechos. Así terminamos la retransmisión de hoy. Gracias, Maldini, por estar aquí. No, en serio, gracias a ti. Es un placer estar aquí.